Señores, muy buenas noches, bienvenidos a la noche de boxeo desde Punta Indio, en una nueva producción de boxeo para todos y para todo el país, a través de la televisión pública, en una nueva temporada de boxeo. Este es el escenario y estos los protagonistas. En el rincón rojo, acusó la balanza un peso de 61 kilos, 106, 1, 100 de Mendoza, Patricio Pedrero. Y en el rincón azul, acusó la balanza un peso de 60 kilos, 600, 60, 600 de Tandil, Sergio Escobar. Es árbitro de este combate el señor Lucas Catalanich. Son jueces los señores Edgardo Coduti, Carlos Asignaro y Juan Carlos Palmieri. Combaten a 10 rounds. Todo preparado, mis amigos. Ahí está toda la gente con sus carteles. Parece ser, mis amigos, esta una ronda más de los festivales de música de verano de la televisión pública. Con Carmona en su esquina, Pedrero de pantalón negro. Con su papá fuera del ring, Sergio Escobar. Que es un hombre que trabaja en un supermercado. Ahí está, en rotisería y verduras. En Tandil. ¿Qué parecer vemos dentro de todo esto, campeona? Concentración de uno y de otro. Los dos están aparentemente concentrados, pero a Pedrero lo veo un poco más nervioso, un poco más tenso. Escobar está como disfrutando de la noche, del entorno. De todas formas, le voy a confesar que estoy enojada con los dos boxeadores. Dígame. Ni Escobar me trajo un salame de Tandil, ni Pedrero me trajo un vino de Mendoza. Totalmente inaceptable. Nuestras chicas de producción, Dinka Torres y Mariela Tadeschi, junto al Flaco Vida y Mauro Pianta, y todo el equipo técnico. Hoy lo tenemos a Nicolini, el hermanito de Santos Nicolini, el querido Nicolini, dirigiendo la batuta de este equipo técnico que viene desde el Atlántico, desde Necochea, desde Mar del Plata. Y clavo residencia en Verónica. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora sí. De campana a campana, mis amigos. 10 las vueltas. Por primera vez, frente a frente. Patricio Pedrero, el mendocino de negro, el boxeador. Con el pantalón gris, el rapado, Sergio Escobar. El que fue campeón argentino de los livianos juniors. Que resignó su corona sobre fines de año. Escobar es un trotarrín, ha tenido experiencias internacionales. Y también la tuvo en Colombia. Sin suerte, Patricio Pedrero. Es un exponente, Pedrero, de la escuela mendocina. Buena línea, buen estilo, golpes prolijos, acaso sin mucho estallido. Pero un boxeador para ver con los ojos muy bien abiertos. Aquellos que son amantes del boxeo exquisito tendrán que clavar la observación en el cuyano, el del pantalón negro. Escobar sale a pelearlo, va a hacerle el macho de roce. Es lento pero fuerte, es un conocido ya de nuestro ciclo, Sergio Escobar. Lo hemos tenido muchas veces. Vamos a ver ese año de inactividad. Sobre todo en actitud, en mentalidad de Patricio Pedrero. ¿Cómo le juega? Comienza a trabajar con el bloqueo abierto e inofensivo, muriendo en los codos de Escobar. Escobar en aquello de bloqueo sabe lo que hace. Si bien fue campeón argentino, Escobar es un trabajador del boxeo. Pedrero quiere abrirle la guardia, no puede. O sea que está tanteando. Permanentemente le piden soltarse al mendocino.
luce más vigoroso Escobar. La bandera boxística de Tandil con tantos nombres propios como Daher y Angerami y todo lo que vino después. Quiere trabajar en contra Pedrero sobre el error de Escobar. Sin embargo, este mide la chique. Vamos a ver en el primer cambio del golpe por golpe, del palo por palo. Quiere trabajar en contra Pedrero por la apertura de Escobar. Calentaron el primer infighting bueno. Última maniobra. Vamos buscando, mis amigos, la campana. Se está yendo el primer asalto, la campana final del round. Primer asalto, 10 puntos para Patricio Pedrero, 9 y medio para Sergio Escobar, y le damos la ventaja en el cierre de este primer asalto cuando en una de las esquinas, en el córner que está ocupando precisamente Pedrero, ubicó un par de manos que revelan, ahí nos está entregando Julio Nicolini en la repetición, su clase, su línea y su estilo. Pero Escobar no le va a hacer sencilla las cosas, ni mucho menos. Round número 2, mis amigos, combate de 10. ...240, 239, 238... metemos en el match. Toca y se va Pedrero. Él propone un boxeo de salón y Escobar va a buscar la pelea pura. El tandilense lo sabe. Es lento Escobar, pero tiene un gancho de zurda al hígado que si llega lo puede poner en problemas a Pedrero. Bien les decía, Guiñazú, que estuvo ligado en el año anterior a peleas de campeonato nacional, tanto liviano, hasta resignar su corona con Mauricio Muñoz en la última pelea, que tuvo su récord en la temporada 2014. A Pedrero le falta ese ritmo, observen. Que quizás Escobar, sin tanta calidad, pero con más fortaleza, le va a meter en zona de infighting. Lo quiere acomodar Pedrero. Lo que está haciendo bien Pedrero es darle salida, darle actividad permanente a su izquierda en punta, ¿no? Para que no se le aproxime Escobar, para que no le friccione la pelea y pueda desarrollar la limpieza, la prolijidad de su estilo. Gancho por gancho. Lo va metiendo el mendocino en cuerdas. La pelea tiene a tendencia a meterse ahí en corta y media distancia. ¿Y por qué Duero, un hombre que boxea y que tiene técnica para buscar distancia, se tiene que meter ahí en la hoguera? Seguimos metiéndole el foco analítico al pugil de Mendoza. Ganchos buenos de Escobar. Justamente Pedrero busca constantemente llevar a Escobar hacia las sogas, pero cuando lo hace, da un paso atrás. No aprovecha esa cercanía, no trabaja en el cuerpo a cuerpo. Pedrero está trabajando con mucha cautela, no quiere dar un paso en falso. Denuncia quizás en la cautela la duda de un récord discontinuo en los últimos años. Escobar se cierra bien, quiere seguir peleando, no le da distancia para el boxeo al cuyano. Siempre fue un hueso duro para todos Escobar en el rol de invitado a la fiesta. Metidos en el palo por palo, vamos buscando, mis amigos, la campana. Se fue la vuelta, se fue el segundo. Segundo asalto, 10 puntos para Patricio Pedrero, 20, 9 para Sergio Escobar, 18 y medio en una pelea interesante. Duelo de estilos, más limpio, más claro, más elegante, más exquisito lo de Pedrero, más ríspido, más áspero, proponiendo siempre la pelea Escobar. Veremos quién prevalece cuando arrancó la tercera vuelta. Round número 3, mis amigos. Tras esta nos vamos a meter
En el campeonato sudamericano liviano de mujeres, iremos anticipando Guiñazú. Los pesos cetro vacante para María Maderna y para Ruth Aquino. En pelea el de Tandil buscando la chique. El muchachito del pantalón más claro, del pantalón gris. Sergio Escobar. Seguramente todos los amigos con Alfredo Sicopiedi, el director de puños bonaerense, Marcos Vitali, Graciano Pintore, toda la barra del boxeo de Tandil. Estará siguiendo al ex campeón argentino Liviano Juniors. Y había una espera, Guiñazú, que tiene estas respuestas. Vamos a tener, como bien decía, la pelea entre María Elena Maderna, Ruth Estefanía Aquino, título sudamericano de los livianos, a continuación de este combate que estamos presenciando entre Patricio Pedrero y Sergio Escobar. Cetro vacante. Pedrero se queda en el jugueteo. Le falta estallido, le falta vibración al boxeo de Pedrero. Y no es de hoy, ¿eh? Atención, buen toque de Escobar. El tandilense aprovecha la vacilación del mendocino. Está faltando potencia al cuyano. Lo mete en ese tiro de palo por palo. Va por el presín el bonaerense. Vamos a ver todavía cuál es la respuesta física en estas peleas del mes de enero, que son las más difíciles para encontrar a un boxeador pleno por aquello de vacaciones, las fiestas y la apertura de temporada. Esa es la zona que quiere Pedrero para cruzar la derecha. 37-36. De la media para afuera, Pedrero hace valer su mejor boxeo. Cuando puede entrar de la media hacia adentro Escobar, ahí se le complican las cosas al estilista mendocino. Justamente, pero Escobar está siendo muy inteligente en esta pelea, porque no lo deja pensar, está constantemente yendo para adelante, aún cuando lo hace sin golpes, pero le quita la mayor virtud a Pedrero, que es elaborar las combinaciones, muy de boxeo mendocino. No lo deja pensar, justamente. Se va la vuelta, buscamos la campana, ¡alto! Pido pausa y volvemos a Punta Indio. Tercer asalto, 10 puntos para Patricio Pedrero, 30. 9 y medio para Sergio Escobar, 28. El boxeo más limpio, más claro es el de Pedrero. Pero Escobar, en el duelo estratégico, no se queda muy atrás. Y por eso, si pierde los rounds, los pierde por muy poco. Está en pelea el tandilense. Hay pelea. Arrancó la cuarta vuelta y la relata Osvaldo Príncipe. Es el cuarto round. Pelea a 10. Buscando a mis amigos camino para desafiar a Pablo Barbosa, el campeón argentino. Boxea con el pantalón negro, piernas y jab. Patricio Pedrero, que cambia de frente y lo busca con el derechazo abierto a Escobar. Buen tiro del pibe de Tandil. Un Tandil boxístico lleno de figuras y de recuerdos. Con Pedro Rimoski, Luis Ibarra, César Villarroel, Fabián Saporiti. Tantos que nos quedan en el camino y que tienen ahora en Matías Rueda un campeón profesional y en Marisa Núñez una campeona del mundo. Guardas para Escobar. Pedrero se queda en el toqueteo. Llama la atención la falta de potencia del mendocino, que juega a esto de puños de algodón. Parece rebotar el tiro del cuyano en el de Escobar. Lo mete Escobar en la ley del golpe por golpe. Atención, lo da vuelta y va por el presidente de Tandil, que marca con su fortaleza la diferencia. Lo ahoga Pedrero. Va a boxear el cuyano, va a jugar en cuerdas. Veremos si tiene salida defensiva. El mejor pasaje de Escobar en la pelea. Levantó la pelea el tandilense.
El mejor pasaje en la pelea, diría yo. Por primera vez le metieron voltaje. Y denuncia esa merma, Pedrero. En modo manifiesto. Toman distancia. Pedrero no tiene relación en el ritmo que le quiere dar al match. Y con el ajuste de su pegada, que es muy light. Por momentos parece de ritmo de exhibición. Y Escobar, ¿cuándo? Mete pressing, sobre todo a la hora de la descarga. Con muy poco le marca la diferencia. 16, 15, 14. Zona ofensiva de Pedrero. Busca claridad, no la encuentra el mendocino. Ahora sí va por dentro con el uppercut, la campana, los rincones. Se fue la vuelta. ¿Fue la mejor de Escobar? La pregunta está en el aire y la respuesta del profesor Guiñazú. Efectivamente, Osvaldo. 10 puntos para Sergio Escobar, 38, 9 para Patricio Pedrero, 39. Y la duda que nos entra es cuál será la respuesta de Pedrero conforme vayan pasando las vueltas. Un dato, hace 2 años largos, desde aquella vez en la que perdió ante Fernando Angulo en Maipú, que Pedrero no combate a 10 asaltos. Siempre ha hecho 6 y 8, y hay que ver si tiene el aire, si tiene el ring, la distancia, como para bancar la pelea allá arriba. Escobar sabe menos, pero es más fuerte, y ahí está la gran incógnita que guarda esta noche el resultado del combate. Recordamos que Pedrero, este señor, perdió por nocaut con el actual campeón mundial liviano interino de la AMB. El colombiano Darrey Pérez. Eso fue en 2009. Y es seguramente en carrera, si bien es un traspié, su nombre de oro. Sale como zurdo. Está falto de ring, de distancia, Pedrero. Estamos hablando mucho del mendocino, porque la expectativa la traía él en el debut en nuestro ciclo. Pero ¿qué hay que leer de la clave, de la llave de la victoria? ¿Quién la tiene? Duerme a esta altura del quinto round. En este caso creo que la llave no tiene que ver con el mejor boxeo, sino con la experiencia. Escobar supo cuándo molestar, cuándo tantear a Pedrero. Y en el mejor momento lo doblegó. De hecho, consiguió que Pedrero cambiara su actitud. Ahora es Pedrero quien lo va a buscar a Escobar. Y Escobar sabe que esperando consigue esos fragmentos de round que le dan esa victoria, tal vez, que está buscando a partir de este momento en donde ya sabe lo que tiene que hacer. Ya leyó el plan de pelea de Pedrero. Se para como zurdo ahora el mendocino. Veremos si lo aprovecha Escobar. Cabeza arriba. Se cambia de girar el ring por parte del cuyano. Vamos a ver si forma parte de un esquema o de un desconcierto. Creo que está buscando desconcertarle, enredarle los papeles de la pelea a Escobar. Y le frenó el buen minuto final del asalto anterior. Es una buena chance, reitero, para volver al ruedo. Para pensar en el campeonato argentino de Barbosa, el sudamericano de Sergio Gil. Es algo así como el cheque a cobrar por la victoria. Y Escobar está buscando lo mismo, ¿no? Otras oportunidades, tanto en los superplumas como entre los livianos. Vamos a ver en la zona del palo por palo, le da vuelta al mendocino. No tiene Iván Pedrero. A la derecha del tandilense. Otra vez reitera Escobar desde afuera. Y a poco se acerca el veterano ex campeón. Hay un hilillo de sangre que baja de la nariz de Escobar. Pedrero denuncia toda aquella inactividad. Y el corte del hilillo de una carrera que un profesional de su veteranía.
puede destacar a esta altura. Uno por uno, cruzaron la zurda a fondo. Repiten el cambio, van cerrando la vuelta en la ley del palo por palo alto. ¡Nos quedamos! ¡Se fue la vuelta! Y así la comenta el profesor Guiñazú. 10 puntos para Patricio Pedrero, 49. 9 puntos para Sergio Escobar, 47. A partir del cambio de guardia y del mejor trabajo de su derecha extendida, Pedrero acumuló ventajas luego de un cuarto asalto que había sido claramente favorable para Escobar. Subrayamos, Osvaldo, algo que dijimos en la apertura de la pelea. Nunca peleó por títulos argentinos y sudamericanos en casi 10 años de carrera profesional, Pedrero. Lo cual marca un detalle. Cuando tenemos muchachos que muy rápidamente ya llegan a las coronas nacionales y subcontinentales, Pedrero, casi un veterano de la actividad, nunca siquiera se aproximó a esa oportunidad. Lo que marca el manejo errado de su campaña y el tiempo perdido que a partir de hoy está tratando de recuperar. Nos metemos, mis amigos, en el sexto round. En la espera del campeonato sudamericano, Liviano Vacante. Otra que vuelve, la ex campeona del mundo, María Maderna, enfrentando a Ruth Aquino. Tendremos esta jornada repartida en combates de 10 rounds. Ahora los hombres aguardan las damas. En la apertura de la quinta temporada que compartimos con este equipo técnico de la televisión pública, distribuido en este anfiteatro abierto hermoso, aquí en Verónica. Salias. Dije quinta temporada. Muy bien, entonces lo dije bien. Va para atrás Pedrero, se queda en el centro del ring, esperando a la chica Escobar. Escobar le va a tirar un poco la pelea a Pedrero, como para decir, vení vos a hacerla. Eso de te tiro el espectáculo, es algo así como un código de cada profesional, de decir, bueno, trabajamos un poco cada uno pensando en la gente. Eso, a esta altura de los veteranos, ¿se puede predecir, campeona? No, no creo. El boxeador siempre se quiere lucir, siempre quiere ser el protagonista de la pelea. En este caso, Escobar lo hace solo cuando cree que puede conseguir el desorden de Pedrero. Y Pedrero lo va a hacer durante toda, durante toda la pelea, probablemente porque esa es la característica del boxeo mendocino. Están en zona de infighting, veremos quién rompe. Con el cambio de guardia, de diestro a zurdo, me parece que Pedrero logró... Lo frenó. Frenarlo, complicarlo a Escobar, que además me parece que está ahogado por la sangre, por la hemorragia nasal que está experimentando. Carga los ganchos al cuerpo Escobar. Los golpes de Escobar son más firmes. El boxeo de Pedrero es bonito, pero no tiene potencia, no duele. Esa es la imagen que deja desde abajo. Habrá que preguntarle a los huesos de Escobar si estamos en lo cierto o no. 37-36. Le marca el ritmo al mendocino, que le cruza la izquierda arriba. Van a cerrar en la ley de media distancia. 24-23-22. Ha tomado round de descanso, round de Hugo Escobar, en el capítulo que se va. 10 segundos finales. Veremos quién quema en el cambio. Se va la vuelta, se va la vuelta. Vamos buscando la campana. Todos trabajan rápido. Nos quedamos en Verónica. Agua y hielo por aquí. Y lapicera para el profesor Guiñazú. Sexto round, 10 puntos para Patricio Pedrero, 59, 9 para Sergio Escobar, 56. Lo dijimos, un cambio estratégico, un pase de diestro a zurdo, le sirvió a Pedrero para ponerle una mano en el pecho a Escobar, que parecía que recuperaba terreno en el cuarto asalto. Osvaldo, una noticia importante para el boxeo de la zona. El platense Luciano Cuello va a participar de la Copa José Sulaimán para boxeadores del peso welter, que organizará el promotor uruguayo Samson Leukowicz en conjunción con el Consejo Mundial de Boxeo. Participarán peleadores de 8 países y 3 continentes y dará comienzo entre abril
y mayo del corriente año, con una final prevista para febrero de 2016 con la participación de Luciano Cuello. El campeón sudamericano Mediano Juniors, el platense. Un round más, mis amigos. Tras esta se vienen las mujeres con el sudamericano liviano. Séptimo round, combaten a 10. Viviendo lo que se viene, tendremos a Ruth Aquino, una pibita que tiene una carrera de 7 peleas. Está ya para pelear con María Maderna Duer. Creo que en el boxeo femenino, como siempre decimos, las cosas se dan más rápido porque hay más chances, hay menos rivalidad y hay más títulos vacantes, hay más disponibilidad. Yo peleé un título sudamericano con 7 peleas también y lo gané con Silvia Zacarías, que era una boxeadora experimentada. Así que la mujer puede siempre saltar a los 10 rounds. Esa es la gran incógnita. Este concepto forma parte del anticipo de lo que viene. De lo que usted tendrá en los viernes de boxeo. Sara Escobar llena más el golpe final del tandilense. Y veremos qué apreciación tendrán los jurados sobre la calidad y los puños de algodón de Pedrero. Y el tiro más sólido pero ordinario del boxeador de Tandil. Ahí están Lobaugar Escobar. Quiere pelear ahí, cortito en media. Mucha actividad campeona ha tenido con las clínicas de boxeo, tanto en Villa Gesell ayer, hoy por aquí, profesor Guiñazú, donde nuestro sonidista Taki, que hoy está cumpliendo años, fue uno de los tantos alumnos de la campeona. El viejo Taki, aquel símbolo, el tercer león de Córdoba y Billinghurst, metido en una clínica de boxeo con niños. Vamos a ver si podemos subir esas imágenes a algún Facebook con los aparatos cibernéticos que ustedes manejan. 47, 46, 45. Vamos a hablar en el entre round y round un poquito de eso, campeona. ¿Y Escobar qué, Iñazú? Yo creo que Escobar se detuvo. Y es una lectura interesante la que hace Osvaldo respecto a ver qué ítem terminará prevaleciendo en la mirada de los juzgados, de los jurados. ¿El ataque o la eficacia? Muy pasivo Pedrero en esta round. Escobar sigue con aquello, ahora le ha tirado la responsabilidad al mendocino de decir, vamos, metele el cuerpo a la pelea. Y el cuyano acepta el desafío, va a buscarlo el pupilo de Carmona. Campana, campana, pausa. Y volvemos a Verónica. Séptimo asalto, 10 puntos para Sergio Escobar, 66. 9 y medio para Patricio Pedrero, 68 y medio. En particular, Osvaldo, podemos discrepar. A mí me llena más los ojos la limpieza de ejecución de los golpes de Pedrero. Pero es cierto que el que tira más a fondo, con la mano más afirmada, es Escobar. Pero me parece que, independientemente de este último parcial, hay una ventaja para Pedrero que veremos si se corrobora en los últimos 3 rounds. Nos metemos, mis amigos, en el octavo. Menos de 9 minutos le quedan a este pleito. Estará mirando en Rosario el campeón argentino Pablo Barbosa. Estará observando en Santa Rosa Sergio Gil, el campeonato sudamericano de los livianos. Esas son las dos alternativas de pasaje para el ganador. Pedrero ha sentido, reitero, soy cansador cuando tira el swing de izquierda. Esta irregularidad de actividad de su campaña en los últimos 2 años. Ha perdido algo vital en un boxeador y que se lee desde abajo rápido, la frescura. En los últimos 3 años hizo 6 peleas, Pedrero, y se nota. Y Escobar siempre está. Reitero, este muchacho que toda la vida fue obrero. De viejo se encontró con el campeón argentino Liviano Juniors. Ello le permitió pelear afuera e incluso buscar el bicampeonato al fracasar con Pablo Barbosa
en nuestra emisión. Quiere abrir Pedrero, quiere buscar el boxeo elegante. Pedrero es de la generación de Brizuela, de Rebeco, de la nueva Mendoza. Quiere penetrar con el cross zurdo al mendocino, sin embargo no tiene ángulo, se lo saca Escobar. Cuerdas para el de Tandil, que tiene a su papá junto al maestro Sequeira, con Carmona y con Alegre. Está Pedrero, que metió buena derecha cruzada. Va cargando el cuyano. Quiere meterle estallido al match. Algo que se puede conseguir, el estallido, a esta altura del octavo campeona. En el caso de Pedrero sí se puede, porque él viene trabajando durante los primeros 8 rounds. No se despertó ahora, no empezó a trabajar ahora. Sin embargo, sí, en este octavo round tuvo más eficacia, tuvo más poder en sus puños. Por eso sus golpes se notaron más. Juego con el reloj, mis amigos. 10 segundos finales, ley del golpe por golpe, del palo por palo. Se quiere afirmar el mendocino poniendo a Escobar en cuerdas. Le va a marcar el derechazo arriba, réplica del de Tandil. Alto, 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 rincones, nos quedamos con el marcador de Guiñazú. Octavo round. 10 puntos para Patricio Pedrero, 78.5. 9 para Sergio Escobar, 75. Aun cuando me parece que debería darle más actividad a los golpes largos, a la izquierda y a la derecha. Aun dejándolo venir, trabajó con más claridad, aplicó los golpes más nítidos. Patricio Pedrero, que entra a los 6 minutos finales de la pelea con una ventaja de 3.5 puntos en nuestra tarjeta extraoficial. Hoy sábado, porque ya es sábado, en Londres, nuestro conocido Billy Godoy va a enfrentar a 12 asaltos en categoría mediano al inglés John Ryder. Y hoy sábado también en Maciel, provincia de Santa Fe, atención Carolina, Daniela Bermúdez va a exponer su corona super mosca de la organización ante Vanessa Lorena Taborda. Nos informa Johnny Concia desde San Luis. En la última semana de febrero, prácticamente estamos a días, va a comenzar la nueva edición del Campeonato Amateur Provincial José María Gatica. Y seguramente estará la campeona nacional de los livianos juniors, Joana Alfonso Puntana, con los ojos clavados aguardando el resultado de María Maderna y de Ruth Aquino, que forma parte de la propuesta del boxeo. El boxeo de verano, la quinta temporada, a cielo abierto aquí en Verónica, en el anfiteatro. 2-21, 2-20, 2-19 le quedarán al noveno. Le cuesta encontrar la potencia del pantalón negro a Patricio Pedrero, el mendocino. Y Sergio Escobar está ahí. Ellos también deben pensar que va a juzgar el marco de jurados. Ha vuelto a trabajar de diestro Pedrero y debería darle a su izquierda en punta más actividad para que Escobar no se le venga tan encima. Está más plástico, más veloz. Gancho bueno abajo de Escobar. Buen tiro del de Tandil. Le dolió a Pedrero. Buen gancho abajo del tandilense. Le dolió al cuyano. Es el momento, mis amigos, dramático que ofrece el match. A esta altura del noveno round, está ahogado el mendocino. No puede salir de la descarga del de Tandil. Es el momento para el ex campeón. Veremos si insiste buscando un nuevo gancho. Observen dónde clava el codo el cuyano. No lo saca de la postura del hígado. Pareció quebrarse el mendocino, sin embargo, está obligado a meterse en el golpe por golpe, en el palo por palo, y ahí manda el tandilense. Levanta al final del match el ex campeón. Se ha quedado Patricio Pedrero. 41-40. Se lo lleva Escobar. ¡Bomba vacila Pedrero!
¡Está sentido el mendocino! ¡El momento es dramático! Escobar que lo mide. Prepara el cañón, apunta. Lo pierde. Le duele el round al mendocino. Todo para Escobar. Va a buscar el auxilio. Sin embargo, no tiene salida. Respira Pedrero. Se le va la vuelta a Escobar. Mete otra derecha más. Juego con el reloj. Buscamos la campana. ¡Alto! Nos quedamos hacia el último descanso. Escobar cree que la pelea terminó. Pero la pelea, amigos, la pelea continúa. El marcador del profesor Guiñazú. Noveno round. 10 puntos para Sergio Escobar. 85. 8 y medio para Pedrero. 87. Aquí lo observamos en la reiteración que nos entrega nuestro director Julio Nicolini. El gancho de izquierda a la zona hepática de Escobar, que es su arma principal, dos veces le quebró las rodillas y a punto estuvo de derribarlo a un Pedrero que comete el error de dejarlo venir demasiado, a un Escobar que es lento, pero que aún mantiene la fortaleza y que acaso en esa fortaleza estribe la chance de un golpe de suerte que le permita ganar una pelea cuyo décimo round arranca. Nos metemos, mis amigos, en el último round. La tiene el hombre del pantalón gris, del pantalón más claro, Sergio Escobar. Vamos a ver cuál es la recuperación de Pedrero, que quiere meter el swing zurdo arriba, que pasa por la cabeza de un boxeador campeona, que va ganando y casi es noqueado. Empieza todo de nuevo para ese boxeador. Para Pedrero este round es una nueva pelea y para Escobar es una sola oportunidad. 228-227 es el último round, mis amigos. Van definiendo el pleito el de Tandil, ex campeón Liviano Juniors, Sergio Escobar y Patricio Pedrero, el mendocino, obligado a pelear en corto. Y va a cubrir, siempre observen el hígado con el codo derecho, que no sale de ahí. Y la vista de Escobar tampoco sale de ahí. Está buscando repetir la maniobra, que ha sido la foto. Seguramente que dejará este pleito, gane quien gane. Bomba buena de Escobar, vacina Pedrero y se cayó el de Mendoza. Dos, y se cayó totalmente. Tres, cuatro, la cuenta va por cinco, y les digo Madura. Seis, y les digo Madura. Siete, ocho, va por ocho y les digo nueve, Madura. Y les digo out. Madura, se acabó. Knockout 10. Ganó Tandil. Sergio Escobar, el veterano campeón argentino de los Livianos Juniors, que parecía, mis amigos, quemado e invitado a la fiesta de la vuelta del rey mendocino Patricio Pedrero. De a poco, desde abajo, tal si fuese un caballo de cuadreras, medicado por Marcos Vitali, sacó de a poco las manos y les dijo: Duer, era hora, era una, y la una se hizo. Knockout 10 para la victoria de Sergio Escobar. Empezó de este modo la quinta temporada, la reiteración de Nicolini y sus muchachos para el principio del fin. Se derrumba como un viñedo el peleador de Luján de Cuyo y se acabaron las palabras. Comenta Guiñazú. Lo terminó con dos manos cruzadas, primero una izquierda, después una derecha, pero creo que más allá del poder y del vigor de los golpes de Escobar, Pedrero se fue al piso agotado, agobiado, sin resto ni siquiera para intentar el milagro de ponerse en pie y llegar a como diera lugar al final de la pelea. Lo habíamos planteado, Osvaldo, si había resto en Pedrero para llegar a los rounds finales, y quedó en claro en las dos últimas vueltas que no. Pedrero no pudo sostener la pelea con su estilo, con su elegancia, con su buena línea, y Escobar, sabiendo menos, con más fortaleza y con más ritmo, logra otra victoria espectacular como aquella noche de San Vicente, cuando derrotó a Martín Rodríguez y logró el título argentino de los superplumas. Gran victoria del tandilense Sergio Escobar ante un Patricio Pedrero que sintió
la larga inactividad fuera de los grupos. Duerme. Creo que obtuvimos claramente dos respuestas a dos preguntas que nos hemos hecho durante la transmisión. Dos boxeadores están bien preparados para pelear un enero. Hemos visto una pelea vibrante que no cesó de tener actividad en ningún round. Se brindaron los dos boxeadores sin duda. Y la segunda respuesta podría ser tal vez por qué nos preguntábamos, Patricio Pedrero con 36 peleas nunca había combatido por un título argentino o sudamericano. Escobar hizo una pelea inteligente, concentrada, y esta victoria corona una noche que para él seguramente será inolvidable. Randolini, lo escuchamos. Señoras, señores, fallo de la pelea. Ganador por knockout en el décimo round, el tandilense Sergio Escobar. Ganó Tandil. Ha ganado, mis amigos, knockoutía Sergio Escobar. El público está aquí con todo y a fondo en Punta Indio. Y de esta manera vamos pidiendo, mis amigos, solo un instante de espera, porque tras esto se viene el sudamericano de mujeres, María Maderna, Ruta Quino en la televisión pública.